Ya se me vio el mechero, no quería. Siempre uso mucho el gorro porque ay, a veces salgo bien mechudo, las greñotas bien horribles. Ay, ay, disculpen. Ay, disculpen, amigo. Sin la leña no se hace nada. Sin la leña no se hace nada, amigos. Nada, nada. Hay que arrimar leña lo más que se pueda porque si no, ¿cómo vamos a hacer arder el fogón? Echarle fuego a la lumbre. El fuego a la lumbre. Hacer arder la lumbre, pues, ah, caray, se ocupa mucho. Ocupa mucha leña. Pues vamos a ver qué vamos a arreglar de comer. Uf. Ay, mamá. Vamos a colgar esto. Ay, ay, ay. A veces cuando como no me quito sombrero, cuando lo que sea, porque se me mira el mechón bien feo. Ya miraron ahorita allí. Ay, no, pues no quiero asustarlos con mi peluca toda bien mechuda. Ay, ay, ay. Pues vamos a hacernos unas enchiladas. Unas enchiladitas rojas, a ver si nos salen. Ya tengo todo listo, amigos. Antes de irme al cerro, yo dejo todo listo para cuando venga. Miren, aquí están los chiles. No se alcanzan a ver. Miren, aquí están los chiles, para hacer ya. Ay, el chilito, esa es la salsita, esa para las enchiladas. Y tenemos la cazuela con el aceitito para echarle ya la salsita roja. Ay, no soy muy experto yo para esas cosas, pero bueno, el hambre es canija y más el que la aguante, ¿verdad? ¿Cierto o no, Lucy? Adri, todos mis amigos y amigas, ¿verdad que sí? ¿O qué dice usted, mi amigo José Calderón? Juan Mendoza, a ver, díganme. Aquí estamos, amigos, como siempre, reportándonos. Calorón, después de 8 días consecutivos, llueve y llueve seguiditos. Mire, sí quiere llover otra vez. Se quiere llegar al día número 9 y 10 de lluvias. Pero cuando deja de llover se viene un calorón tremendo, ¿no? Y ahorita fui allá a buscar leña allá al arroyo ahí abajo. A traer leña y nombre. Mucho calor. Pero vamos ahorita a largo de comer, amigos. Todo es para mí y para ustedes, porque yo los quiero mucho, acuérdense. Los aprecio mucho, quiero sacarles el apetito de perdido. Ya que no pueden acompañarme aquí en mi fogoncito. Pues de perdido, pues, sacarles la hambrita. Con lo poco que yo sé hacer para ustedes, con mucho cariño. Bendito sea Dios, gracias a Dios, amigos, ustedes, amigos y amigas. La verdad, muchísimas gracias. Pues aquí tengo ya aquí tengo, amigos, el chilito ya listo, miren. Aquí está ya el chilito este que hice yo para ponerle para que se pongan las enchiladitas media rojas. Ya le voy a echar porque ya hace hambre. Tengo mucha hambre. Vamos a echarle de una vez esto aquí. Una vez. Déjale que salga vivo, que salga bien. Que salga bien esta cosa, ¿verdad? Ahí está listo para teñir las tortillas. Ya voy a preparar mi plato. Hay un poco de quesito y a darle. Vénganse, acompáñenme, no sean malitos. No sean malitas, vénganse. Miren, ahí va, ya está listo, eché las tortillas. Bueno, pues voy a ponerla aquí en esta. Porque aquí en esta cazuela voy a dorar las tortillas. Voy a dorarlas. Voy a dorar, ¿cómo se llaman las? Tortillas. Voy a poner el aceitito ya. Para las tortillas. De aquí les vamos a pasar a la salsita, de allí a la salsa.
Porque ahora sí que ya se hizo hambre. Hizo mucha hambre. Ahí tengo el zoque, como dijo mi hijo Gonzalo. ¿Verdad, hijo? El zoque ya para que saque las tortillas del aceitito, de la grasita, las voy a meter ahí, a la salsita roja y de ahí al plato. Y vámonos. Vamos a echar la primera. La primerita. No hay que dejarlas mucho rato, porque si los dejamos mucho rato, pues ya sabrán. De aquí les voy a poner aquí el platito este. Para que salgan suavecitas, pues. Miren, ¿ya ven? No voy a dejarlas mucho rato porque que no se pongan duras. Ay, ay, ay. No, no hay como ustedes, amigas. Ustedes son bien expertas. Muy especiales ustedes para estas cosas. Las felicito, mujeres trabajadoras, mujeres. Híjole que la verdad las aprecio y las admiro mucho, amigas. Porque ustedes también hacen unas cosas muy maravillosas para todos nosotros. Bueno, pues ahora hay que prepararlas, amigos. Es hora de prepararlas. Vamos a hacerlas para acá a la orillita. Ir acomodando de una por una. ¡Ay, papayón! Mira nada más qué belleza. ¡Ay, papá! Vamos a ponerle queso adentro, acuérdense. Yo así las voy a poner con quesito, así, ¿ok? Ya ustedes saben si le ponen su... ¿Cómo se llama? Le ponen su pollito, carne deshebrada, en fin. Ya el gusto de ustedes, mis amigos y amigas. Ya es el gusto ya de ustedes, acuérdense de cómo las van a preparar allí en casita. Yo le voy a poner zoque. Yo le voy a poner zoque, queso. Vámonos. Bueno, solo vamos a echar el quesito aquí arribita. No tengo lechuga. No tengo lechuga, así es de que le voy a poner puro zoque. Bueno, pues como dice el dicho, algo es algo, ¿verdad, amigos? Miren, ahí están. Pues vámonos, a pegarle. Síganme los buenos. Ay, bendito Dios que ya está listo. Miren, ay, mi rodillita todavía me duele. Miren, vénganse, amigos y amigas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que siempre nos da que comer. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Y un saludote para... Hija Luz, un saludote, Lucy. Un saludote hasta la distancia. Un saludote grandote para ti, para toda tu linda familia que tengas, mija, por allá hasta la distancia. Amigos y amigas, vénganse. Vénganse, les invito a unas humildes enchiladas. Aquí está el sol. Está el sol fuerte, pero como le digo, ya algún día va a haber sombra aquí, algún día. Y esa sombra es natural, de árboles naturales que van a dar oxígeno aquí y van a ponerme la sombrita bien fresca. Vengan, ay, se me está cayendo el agua. Si no, después con qué me las bajo, ¿verdad? Órale, vénganse, a ver, ¿quién dijo yo? Ándeles, ¿o que yo? Ah, bueno. Ay, qué rica. Qué chulada. Para que salgan muy rojas, rojas, porque cuando sale bien rojo, 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 como que me irrita mucho el estómago, me lo irrita. Por eso le puse poquitos, poquitos chiles, que para teñir, pero muy pocos, para que no salieran tan rojas. Por eso salieron así,
Ahí nomás, entre medias aguas. ¿Verdad? Y algún día que esté bien de mi estómago, pues entonces le voy a cargar bien de 3 clases de chiles que llevan para que salgan bien rojitas. Para que salgan bien rojas. ¡Qué rico! ¡Qué ricura! Oye, amigos, no me las voy a alcanzar a acabar, ¿eh? No me las voy a alcanzar a acabar, miren. También llenonas. Ay, 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 pues. Ojalá que les guste. Ojalá que les guste estas enchiladitas ricas de queso. Ahorita voy a entrarle otra vez. Ya me comí una y ahorita viene la otra, ¿eh? Ay, amigos, me vine para acá porque no aguanto el sol allá. Está muy fuerte el sol allá. ¿A qué lado? Voy a sentar aquí. Ya cuando haya más sombra, pues entonces allá. Oye, pues vénganse. Compartan conmigo. Quiero compartir con ustedes, digo. Compartir con ustedes estos alimentos que Dios nos dio. Vénganse, ándeles. Miren. Ay, qué ricura. Ay, nomás que estas mosquitas no dejan en paz a uno. Déjenme voy para acá para despedirme. Acá donde me pongo siempre. Adiós amigos, bendito sea Dios que ahí tienen un video más para ustedes de unas enchiladas que claro, yo no lo sé hacer, acuérdense, yo no lo sé hacer, ustedes amas de casa, mis respetos, un beso para todas y todos mis amigos también, son bien especial para hacer este tipo de comidas, pero bueno, el que tiene hambre, le atiza la olla, claro que sí, pero estuvieron ricas, Lucy, hija, estuvieron bien ricas, bien ricas. Saludos hasta la distancia. Para ti nuevamente, para toda tu familia, todos mis amigos y amigas hasta la distancia. Un fuerte abrazo. Pero bueno, la lucha le hice. Y ahí están las enchiladitas bien ricas que me las comí, bendito Dios. Ay, pues, gracias a Dios por un día más. Para mí, para todos ustedes, mis amigas y amigos. Espero que estén bien hasta el extranjero, Estados Unidos, nuestro México y todo el mundo. Un abrazo y un besototote hasta la distancia, amigos y amigas. Adiós, que Dios me los cuide y me los bendiga día y noche, donde quiera que se encuentren, amigos. Que Dios me los cuide y a mí que no me olvide, claro que sí. Adiós. Ay.